¿Estamos en directo o no estamos en directo? Sí, estamos en directo. Estamos en directito. Vale, ponemos esto en público. Buenas, todos de. ¿Cómo estamos? Parece que ya va llegando la gente. Va llegando la gente. Ahí estamos. Perfecto. Vamos a parar. Bueno, no hace falta parar esto. La verdad, no hace falta parar esto. Esto está en 1080. Sí. Muy buenas. Sí, vamos a ir jugando una. Mientras viene la gente, vamos a ir jugando una. Voy a hacer aquí un Everyone de toda la vida. Everyone Know It. Y y vamos a crear un equipo mientras. En Norteamérica, para que os vaya mejor. Ahí estamos, nada de emparejar. Compartimos el link. Y voilà. Ya estamos. Ya estamos, espera, voy a poner también el link en el señor Discord. Ahí estamos. En directo. Bueno, nosotros. Ha entrado mucha gente, ¿no? ¿Lo he visto? Directo jugando con subs. Ahí estamos. Ahora sí, ahora ya lo tengo todo completo. ¡Madre mía! ¡Qué velocidad! Claro. Pues venga, vamos a ir ya. Primera partida del día. Vamos para allá, chicos. Vamos al buen vicio. Oh. Ay, que no he puesto la luz. Hay tanto. Esperadme un segundo, chicos. Protegedme. Vosotros podéis protegerme. Ahí estamos. Ay, perfecto. ¡Buena, Redcota! Vale, ahora sí. Ya está, ya está, ya está. Que me faltaba la luz. La luz, la iluminación. Para que se vea más feo aún. Pero bueno, igual. ¡Madre mía! Ya empezamos. ¿Será posible? Aquí no me da, ¿no? ¿La granada? No. Por si acaso. ¡Oh, una escopeta! La escopeta siempre bien. La escopeta siempre es bien. Vamos, chicos. Tengo que estar ya. Me la quiere liar ya. Vale, eso para ti. Para ti. No, tranquilo, 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 cógelo, cógelo. Para ti, para ti, para ti. Que yo ya tengo escopeta, no pasa nada. Esto ha sido, chicos, un directo muy, muy rápido. Bueno, ha sido. Que lo he decidido muy rápidamente. He dicho, va, vamos a hacer un directo. Que toca directo. Vale, va, gracias. A ver, así que vamos a centrarnos un poco. Muy buenas, chicos, gracias por venirme a ver. No está mal. A ver, espera un momento. Vale, perfecto. Ahí estamos. Perfecto. Ahí estamos. Hola, señor. Adiós. Una acá, pero ya tengo esta. Tampoco nos vamos aquí a... A ver, tened una para vosotros, pues si la queréis. Buenas, Miguel HD. ¡Hey! ¿Será posible el troll este? Maldito Toxter. A ver. Vamos bien, vamos bien. Recargamos, recargamos. Uy, la mochila. Falta la mochila y el casco. Que siempre se lo olvida, chicos. Buenas, Jeffer. ¿Cómo estamos? La armadura ya tengo. ¿Hay alguien ahí? No. Tiene que estar aquí, chicos. Tiene que estar en la policía. Tiene que estar en la policía casi seguro. Una F5 no está mal. Pero lo que necesito es munición roja, eso sí. Una munición roja me iría bien. ¿Será posible? Chaito. Me están troleando. ¿Queréis que perdamos, verdad? ¿Lo queréis? ¿Lo estáis deseando? Vale, va. Voy a pillar esta munición por el que dirán. La gente está peleando, ¿eh? O sea, vamos a ir aquí, chicos. Vamos a ir para allá. Vamos a ir todos juntos. Ahí estamos. Vamos a ir todos juntos. Y vamos a reventar al que se nos cruce. Somos un buen equipo. Somos un equipo muy crack. Tened un poco de vendas, pues si las necesitáis. ¿Dónde está la gente? ¿Hay gente ahí abajo? Vale, voy. Uy, rojo, rojo, rojo. Es que no tenéis que separaros.
Vale, al menos. ¿Ese es el que me lo ha matado o no? Vale, ¿cierto? Buenísima. Oh, eso me ha gustado mucho, chicos. Lo habéis hecho súper bien. Justo, no estaba viendo ni dónde estaba disparando. Vale, va. Tener una pastilla, una vida para vosotros. Que tengáis un poco. No, pero no puedo porque es súper lento. Y aunque tengo el directo, va súper atrasado por eso. A ver, lo normal es. Este señor se ha metido ahí dentro. Lo normal es que haya algo de delay en cualquier directo, chicos. O sea, es lo normal. Normalmente son, yo que sé, 5 o 6 segundos o algo así. Pues estoy bien, sí. Estoy bien. Lástima que no tenga la MPD. La MPD es un sitio clave, ¿eh? A ver, aquí. ¡Me pica el ojo! ¡Me pica el ojo! Madre mía. Me estaba picando el ojo. No me lo creo. Vale. Yo estoy bien, chicos. Hola, ¿eres el señor de las pastillas o qué? Bueno, me quedo una. Una me la quedo. Vamos, vamos para allá, vamos para allá. Hola, ya llegué. Muy buenas, Samir. ¿Cómo estamos? Tienes que dormir para entrar y se paga. Yo ahora mismo, hace poco tenía 300 megas de bajada y 30 de subida. ¿Toaster? Me cago en ti. Ah, no, no es Toaster, es Josué. Eso lo ha dolido. Vale, eso lo ha dolido. Madre mía, todo el humo. El humo. Vale, perfecto. Esto viene bien. Y eso le voy a tomar una pastillita. Si pudieras implementar un arma, ¿cuál sería? No sé. A ver, ahora estoy bastante feliz con. Es que nunca consigo reventar un barril, tío. Vale, no pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo es esto? Josué, ¿qué haces allá, compañero? No está ahí metido, ¿no? No. ¿Por qué mis compañeros no están aquí dentro? ¿Por qué me dejáis solo? Uf. Malditos compañeros. ¿Pero qué hacéis? No sé qué habéis hecho. ¿Qué habéis hecho? Pero no he entendido qué habéis hecho ahí. ¿Por qué habéis ido los dos afuera del área? Buenas, José. No, bueno, no pasa nada. Sobrevivimos. Vale, recarga, que aquí había gente, ¿eh? Aquí había gente. Vale, perfecto. Vale. A ese le tiene que dar un telidario. Vale, perfecto. ¡Oh! ¿Cómo me la liáis, compañeros? ¿Cómo me la liáis? Pues aquí son las 8:21 de la noche, compañero Joselk. Y sobre lo del arma, pues no sé, no sabría decirte. Estaría bien que le, a ver si, viendo que están metiendo las armas de la de Player 1, ¿no? Supongo que faltaría la ballesta, al menos. Faltaría la ballesta. ¿Y qué más queda? Pues granadas de humo. No, las granadas de humo ya están. ¿Qué estoy diciendo? ¡Un saludo, GastiGamer! Madre mía, ya somos 21. Venga, chicos. Que hoy tengo que. En cuanto lleguen la family de las compras, tendré que dejarlo. Pero intentaré después de la cena estar otro ratito, ¿vale? Así que no os preocupéis. Así que ya acordaos de seguirme, chicos. Seguidme. Uy, estaba viendo. Uy, no apunto bien. ¿Por qué me pica el ojo, tío? Ay, ahora ya. Uy, una escopetita. Perfecto. Ahí estamos, venga. Algo rico. Vale. Esto de lejos siempre viene bien. Vale, voy a cambiar el arma. ¿Y hay gente aquí? Aquí hay que reventar. Bueno, espera, que me han reventado a mí. No veo nada, pero confío en el compañero rojo. Uy, sí que tiene un casco por tres, ¿eh? ¡Ah! Y es que no era buena idea. No era buena idea después de la reventada que me han puesto. Vamos a la casita. ¡No! ¡Buena! ¿Tú puedes? ¡Uy! ¡Uy! ¡Madre mía! Buena, chicos. Buena y buena. Sí, Toaster nos está troleando. ¿Por qué no te alcanza el partner? ¿Qué tiene que ver? Si aquí tampoco me dan nada. Aquí el partner no tiene nada que ver, señor Miguel HD. Es por ir variando.
Además, el directo de YouTube son los sábados. Lo demás es extra. Ah, pero pensé que habían curado. Ah, es que en YouTube tampoco. Ya le he dicho, en YouTube tampoco me dan nada aún, así que. No, no, ese no es el motivo. Ya sabía que había uno detrás mío también, pero había que hacerlo. Pues bienvenido, político. Ah, no, pero. Ah, vale. Estamos mal todos. ¿Pero cómo hemos llegado a esta situación? ¡Ostras! Sí, la verdad que sí, está tranquilito. Ahora mismo se está tranquilito. Supongo que con el tiempo, con el rato, irá apareciendo más gente. También es cierto que aquí tengo menos gente, ya que soy más de YouTube, así que es normal también. Pero vamos a hacer un buen papel, chicos. Vamos a hacer un buen papelillo. Vamos a ver qué tal nos salen las partidas hoy. Hoy no estaré excesivamente mucho rato, pero después de cenar intentaré estar otro ratito más, ¿vale? La gente no lo. La primera gente no lo. Eso fastidia, Miguel. Ah, ya lo han matado. Señor Toxter. Venga, va. Por cierto, si ya vamos siendo varios, agradecería si no entráis los mismos todo el rato, ¿vale? Así le damos la oportunidad a que todo el mundo pueda ir jugando. Uy, le hemos modificado uno, ¿no? No. La mejor arma, la UT para las risas. O la M9, también sirve la M9. Yo creo que es mejor la M9, político. Yo creo que es mejor porque la M9 está muy, muy top. Está muy fuerte ahora mismo. Yo creo que la van a nerfear y todo. De lo buena que es. La van a nerfear y todo la pistola. Madre mía, la M9. ¿Cuántas partidas he ganado? Es que coger una M9 y es ganar directamente. A ver, nos hemos separado un poquito, pero bueno. Tenemos la policía al lado. Podríamos ir. Si conseguimos un arma, claro. El arma sería clave para entrar en la policía. Bueno, algo es algo, no me voy a quejar. A ver, abrimos esto. Tiene que haber gente aquí ya, ¿no? ¿O no? ¿No? No hay nadie aún. Qué raro, ¿no? Vale, toxte. Vale, perfecto. Abrimos esto. Uy, ¿me vas a dar eso? ¿Verdad? Madre mía. Esto sí, madre mía, es que me mimáis demasiado. Si es que lo digo todos los directos, me mimáis demasiado. Me mimáis mucho. Uy, una por cuatro, perfecto. Pues si acaso alguien quiere la por dos, os la dejo por aquí. No tendría que haber dejado la otra. La B3 está chidísima. Maté a 10 que tenían saga más Vector. Es agradable. Al final cogí a alguien la de esto, ¿no? Sí. No pasa nada, no pasa nada. A ver, el señor rojo está por aquí. Vamos a ir a seguir con él. Aquí. Juntos somos poderosos, chicos. Mira, hablando de la B9. La ultra poderosa. Uy, tenemos el banco también al lado. Vale, perfecto. Recargamos. Uy, ese tiene la. He disparado un poco mal ahí. Uy, ah, vale, era. Es que por un momento pensé que era la de esto. La. ¿Cómo se llama? Mato el suelo. Y me vienes bien. Por un momento pensé que era la doble Glock. Y digo, ostras, como me acerque demasiado, me revienta. Vamos a ver si podemos encontrar aquí cositas más variadas. Para ti. O sea, ya tengo suficiente yo. No te preocupes, Alejandro, de verdad. No te preocupes. Buenas, Miguel KT. Madre mía, es que lo de KT me da unos. Da para contestar unos 10 segundos. Pues me lo creo. Me lo creo. Pero por mi internet no es, ¿eh? Porque ahora mismo tengo 600 megas de subida. O sea que por internet no es. Vale, va. Necesito otra arma, ¿eh? Necesito otra arma de cerca, si puede ser. Si es posible, una escopetilla o algo por el estilo. Me acuerdo de ti, de Canon. Claro que me acuerdo. A ver, vamos todos juntos, chicos, todos juntos. Aquí la clave es ir todos juntos. A ver, José, no empecemos, ¿eh? No empecemos a decir tonterías. Que estamos de tranquis y de buen rollito. Nada de cosas raras. Mira, un casco por dos, está bien.
A ver, necesito un arma de cerca. No, 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 es tuya, es tuya, es tuya, es tuya, es tuya, es tuya. Es tuya, compañero. O sea, es tu arma. No, no te la voy a. No te la voy a quitar. Hay que contarla. Si no, mira, aquí hay una caja. Aquí hay una caja. Vamos a cogerla. Madre mía. Ah, mira, aquí hay uno, ¿eh? No, no, un regalo no. Hay un enemigo. Bueno, depende de cómo se mire, ¿no? También puede ser un regalo a un enemigo. ¿La habéis matado o voy? Bueno. ¿Dónde está el tío? Vale, buena, 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 buena. Ah, mira, esta sí que me viene bien ahora. ¿Ves? Ahora una escopetilla me viene bien. Si alguien va a coger eso, le doy la munición, ¿eh? Por si alguien quiere. Vaya, tengo que cambiar de arma. Ese no va a sobrevivir. Espera, tiene una HK. Tampoco hay que fliparse. ¿Dónde está el enemigo? Que se ha separado. Vale, uno menos. Dos menos. Lo que pasa es que me preocupa el chico de abajo. El chico de abajo me preocupa. ¡Lo sabía! Uf. Uf. Ven aquí. Sabía que me preocupaba, de menos mal había venido otro. Buenas, Morarotela. Buenas, buenas, de Joker. A ver, ¿qué puedo coger de aquí? Cambiamos de escopeta. Si es por ti, no te preocupes. A ver, no, no. Hola, ¿puedo? Sí, en cada partida estamos haciendo lo de siempre, chicos. Pongo un link y entráis. Lo bonito es curarme. Necesito curarme, pero ya, ya de ya. ¿Cuántos quedan? 9 con vida. Me cacho en la mar. Es que no me deja. Vale, no pasa nada. Vamos a curar a nuestro compañero. Ay, me queda sin munición verde. Ahí, sin munición de esto. Uf. Vamos a curarnos. Joder. Sí, sí, podéis jugar vosotros aparte mientras, no pasa nada. Que para esto es uy, cuidado. La puerta a eliminar, compañero. ¿Dónde está el tipo este? Me preocupa el señor rojito de arriba, pero supongo que lo estará llevando bien. Retírate, retírate, retírate. Todos aquí. Vale, a ver. Ten, esto para ti. Estoy muy corto de munición, ¿eh? Estoy un poquito cortito de munición. De esto no quiero. Quiero de la verde. ¿Tenéis verde? ¿Tenéis muni verde? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? Supongo que no. Vale, se me viene bien. Un poquito de azul. Perfecto. Más munición verde. Vale, ya tengo un poquito. Ya tengo un poquito. Aquí ha habido gente acapalmado. ¿Estará aquí dentro o qué? No lo sé. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Ya somos 30, madre mía, si es que veníamos súper rápidos. Buenas, Samir, ¿cómo estamos? Bienvenido al directo de Twitch. ¿Dónde hay uno? ¿Hay uno ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde se esconde? Nada, da igual, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vale, uno menos. Vale, buenísima. Esto viene bien, esto viene bien, muy bien, muy bien. Bien, 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 bien. Perfecto, perfecto. Gracias, 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 Fembi. Muchas gracias. Vale, nos tomamos las bebidas. Te pongo un corazón. Muchas gracias, compañero. Ya, no, no, hablo. Está. No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Para ti, para ti. Ya tengo suficiente, yo creo que lo tengo. Vale, queda uno vivo. ¿Estás aquí, compañero? ¿Estás aquí dentro? Estás aquí dentro, ¿verdad? Tampoco. Ah, estaría por abajo, supongo. Buenas, Diego Alf ALFN, lo decimos así. no llegas tarde. No estaré muy tarde. No estaré mucho rato hoy. He empezado hace poco, no estaré mucho rato. Pero intentaré después de cenar echar otro ratito, ¿vale? De Survive, no os preocupéis. Así que seguidme por el Twitch. Para que luego os avise cuando vuelva a hacer después de cenar de otras partidillas. Estaba en el búnker de la casa pequeña, amigo. Joder, si es que. ¿Qué ganas tiene la gente de hacer el campeito, eh? El campeito rico, rico. Vale, va. Otra partida. Así, pimpa, eh. Vamos a hacer pimpam, pimpam. Para que dé tiempo. Para que dé tiempo a jugar todo el mundo. No, todo el mundo. Espero que podamos jugar todos. ¿Decís que hay 5 segundos? A ver. Hola. Sí, más o menos. 5 o 6 segundos. Buenas, Juan Agario. Ah, de Juan Agario. Vale, muy bien.
Dao GG, la verdad que sí, lo estamos haciendo muy muy bien, compañeros. Oh, cajita de rica, cajita de las buenas. Lo que me pasa es que estoy como un poco acelerado. Respira, Dao, respira. La verdad es que mola hacer esos directos de Survive, porque aparte de que sois un montón de gente, lo único que me sabe mal es el tema de la gente, que... Tú no lo sabes, vivo ni de aquí ni de verdad. Vale. Me he tenido que gastar toda la munición, la tontería. Y no tenía nada. Y me pone un cerdito como me conoce. What is Link? I put the link in every game, JHL13. Madre mía, el buen inglés. ¿Lo podías también hacer como código? ¡Ostras! Uf, creo que me metí el agua de lobo. Sí, me metió muy en la boca del lobo. Oh, gracias a Dios, gracias a Dios. Vale, uno menos. ¡No! ¿Tanto jodido estabas? ¡No! Cúbreme, Red. Tienes que cubrirme. Necesito esto. Vale, da. No tenías arma, Red. Ah. ¿Qué horas son en España? Pues son las 20:34, chicos. Ah. Y encima Fabricio se ha caído. Normal. Es que me he metido muy en la boca del lobo, la verdad. Demasiado la boca del lobo. Vale, pues la hacemos así, chicos. Vamos a hacer como hacemos en YouTube. Muy buenas, Alex o Kevin Florenti. Muy buenas. Sí, vamos a hacer lo de Sendlink, ¿vale, chicos? En YouTube, para los que no me sigáis ahí o no lo habéis visto aún, hago una partida colocando el link ahí en el chat y otra partida que vosotros tenéis que ver el código, ¿vale? Lo diré también por voz para que la gente pueda entrar por si no luego lo acaba de leer bien. Y demás. ¿Cómo me cambio de nombre? Aquí es que este nombre lo tengo que hacer. Pues la verdad que en Twitch no sé cómo se cambia el nombre. Ahora que lo dices, no tengo ni idea. Pero me imagino que en el perfil o algo, ¿no? Te vas arriba a la derecha, supongo, y le das a canal o... En configuración, quizás en configuración. Lo que os decía, tenéis que verlo vosotros. E minúscula, Z mayúscula, U mayúscula, X minúscula. Tenéis que entrar con vuestros ojitos. Ahí lo tenéis. Y lo iremos cambiando, ¿vale? Una partida con Link y una partida sin Link. El otro día estuve viendo... Uy, hemos pasado de 40 a 29. ¡Ostras! ¿Cómo varía esto? El otro día estuve viendo que un chaval de los que hace también stream de Survive tenía una especie de bot de como una lista de cola para jugar. Y la verdad que me gustaría estudiarlo porque podría ser muy, muy interesante. ¿Cuál es el link? Tenéis que leerlo, chicos. Vamos cambiando. Hacemos una con link y una sin link. Para que todo el mundo tenga posibilidades. Porque hay gente que le carga muy lento el ordenador, la partida y demás. Y lo hacemos así, ¿vale? Así que iremos alternando. Esta partida ha sido sin link. En la próxima copiaré yo el link en el Twitch. Y así iremos intercalando. ¿Vale, chicos? Así, pues más o menos hay un poquito más de oportunidades para todo el mundo. O para todo tipo de ordenadores. O internetes. Recuerda, chicos, que cuando hago Sendlink, la forma más rápida de hacerlo es tener ya preparado el... ¿Cuántos bits tengo? Eso me ha hecho gracia, sí. Uy, que lagazo me ha dado ahí. Tengo 64 bits, obviamente. madre mía. El chistaco de Twitch, ¿no? ¿Ese es el chistaco de Twitch ese? ¿El de los bits? Sí, vamos ahí, venga, vamos. Vamos. Vamos allá. Pasa que me está yendo un poco lagado, ¿eh? Pero bueno. Vale, ese pasamos porque no tiene nada. Vale. Hay que ahorrar munición. No, y le doy al compañero. No muere, tío, ¿en serio? Pero dispararle. ¡Hola! El tío está con un apurocho y todo. No me gusta. Voy a morir. ¡Uf! Voy a morir. ¡Hay gente ahí! ¡Hay gente ahí! Muy peligrosa. Nos quiere hacer daño, chicos, pero dispararle. Ahí, ahí. Ir a por él. Ahí estamos. Buena. Retirada. La puerta que no bloquea todo.
Vale. Vaya por Dios. Uf. Ay. A ver. Sí, Velcroz, yo soy de EU. Lo que pasa es que estoy creando en Latinoamérica porque hay más de esto. Descárgate Fortnite. Lo tengo descargado y he jugado a varias partidas. Lo que pasa es que estoy en un poco malo. Acabo de jugar una partida y uno no me quería reír. Prefería agarrar una armadura. Hay mucha gente así, Gasti. Hay mucha gente así. Dagoon, ahora yo era el que me había player de tantos apuros y no puedo cambiar el nombre. No pasa nada, no os preocupéis por los nicks. Aunque si ponéis vuestro nick, pues mejor, porque así me acordaré mejor. Mírame, un saludo para mi hermano. Pues un saludo para tu hermano André Duque. Estaba pensando si era un link de estos chungos o no. Hay un nombre. Dagoon tenía munición, nada, ya decía yo. He conseguido reventar a uno, pero es que no me da tiempo curarme. No me da tiempo curarme. Ahora con el link, chicos. Os paso el link por Twitch. Ahí estamos. Ahí estamos, chicos. Haz títulos o mates. Tengo ya casi preparado un buen tutorial. Tutorial definitivo, por así decirlo, de Survive. Que lo voy a explicar absolutamente todo. O prácticamente todo. No será uno de estrategia, sino de conocimiento, ¿vale, chicos? Conocimiento de las armas, de los lugares, de los emotes, de los menús, de todo. ¿Vale, chicos? Lo subiré en YouTube cuando pueda. Y aquí me llevo yo aquí la bendita. Médicos de 23 kills, ole, está muy bien eso. Muy, muy bien. Vale, eso está bien. Esto está muy bien. Y bueno, un arma así de larga distancia. Bueno, va, para vosotros, para vosotros. Ahí, para que no haya cogido eso, que le sirva. Bueno, al menos que todo el mundo tenga. Canon, no puedo controlar yo quién entra, quién no entra. Aunque tengo, quiero probar una especie de bot que estaba comentando hace un momento. Y a ver si puedo incluirlo. No tengo ni idea de cómo incluirlo, pero tengo que investigar. Era un bot que te hacía como una especie de lista de espera. Y sería... Mira, tengo dos latas, una para vosotros. Y sería interesante... Ahí uno, sí. Y sería interesante implementarlo, al menos en los directos de Twitch, porque en YouTube creo que ni se podrá, sinceramente. Mis récords son 29, creo. Lo que pasa es que como no puedo jugar... Vale, bueno, 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 bueno. ¿Este que tenía? Tenías... Ahí tenéis. ¿Tenéis munición azul, compis? Ay, no quería quedarme tirado. Tened vosotros el arma verde. Aquí el arma verde, por si la editáis. Vale, para vosotros. Buenas, Yuki. Uy, espera. Ahora te saludo. ¿Dónde está el tipo este que nos dispara? Pues había visto moverse la hierba. Uy, qué susto me has dado. Buenas, Yubin. Bienvenido, bienvenida, no sé, ahora mismo. Cuidado, 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 cuidado. Uf, con escopeta. Menos mal. Sigo sin armadura. Ah, no, sí tengo armadura, sí tengo armadura. Voy a curarme, chicos, porque si no. Mira, esto de cerca. No, iba a decir de cerca. Tampoco tengo munición. No tengo munición, no tengo mochila, no tengo nada. ¿Por qué no descargo Fortnite? Lo tengo descargado, ¿Cómo te pronuncio? Irna, Irna, vale, te digo Irna. Lo tengo descargado y soy nivel 20 y pico, o lo era al menos. Pero es que como soy muy malo, pues no lo suelo subir mucho. Estoy creando en Norteamérica, más que nada por vosotros. Yo soy de España, así que voy jugando con lag. Pero para que como la mayoría de los que... Como la mayoría de los que me seguís sois de Latinoamérica... Pues voy creando en Latinoamérica para que a vosotros os vaya mejor. Y bueno, aunque a mí me vaya un poco peor, pero es aceptable. Hay partidas que me suele ir que me va bastante mal, pero generalmente más o menos puedo controlarlo bien. Esa arma me puede venir bien de cerca. Buenas, Rosal. A ver. Un saludo a digo que lo puedo pasar. Un saludo a Iron Man y a Ecuador también, compi. ¿Se imaginan? 50 o 50. No sé yo si harán 50 contra 50, porque ya que se está basando este juego en... Esto viene bien, ¿no? Prefiero la escopetilla. Ya que el juego se está basando... 1x8. Ya que el juego se está basando en... En PlayerUnknown no tiene 50 contra 50. ¡Oh!
No, me la han dejado, me la han dejado. Pero madre mía. A ver, tenéis munición aquí de esto. Realmente. Mira, realmente voy a dejar esto a vosotros. Porque ya tengo un arma de larga distancia. Y me quedo con la escopeta. Y esto lo cambio de lugar. Vale, perfecto. ¡Un saludo, Chuy! En Minecraft. A mí también me va a dar menor, pero sé jugar. Se puede jugar, sí. Cuando, aunque sea de Europa. Ahí no hay nadie, ¿no? No, parecía que hubiese alguien, pero no. Aunque sea de Europa, bueno, de España, aunque generalmente me suele ir más o menos bien en partidas de Norteamérica. Pero hay días que también tampoco va muy fino de todo. Vale. ¡Adiós! A ver, necesito munición. Madre mía, es que he gastado todo el cargador en el compi. ¿Has visto el árbol? Vale, perfecto. ¿No había uno más? Vale, está. Uf. ¿Gongs? ¿Cómo ha sobrevivido a eso, compañero? Vale, no era Gongs el que ha sobrevivido a eso, pero vamos. Vale, esto me viene bien. Vale, perfecto. Una pastilla para vosotros, chicos. Una pastillita. Ahí tenéis cositas. Tomadlas. Ah, no tenéis para suscribirse. Pues no. Como soy de YouTube, por así decirlo. Creo que es el cuarto directo que hago en Twitch. Así que tampoco he tenido. Uy, qué susto me has dado. Tampoco he tenido muchas posibilidades de hacer muchos directos aquí. Hello, German. I'm speaking English too. Because I learn English. Sí, que es inglés. Pero muy poquito, muy poquito. ¿Siempre vas a hacer el directo hablando de anime? ¿Cómo que siempre sí lo voy a hacer? No entiendo la pregunta. ¿Si voy a hacerlo o si siempre hablo de anime? Porque no suelo hablar de anime, aunque a veces cuando me preguntáis, pues sí. ¿Ahí se ha metido alguien de los nuestros? ¿Qué? Aquí se ha metido uno, ¿eh? Ahí creo que. ¿No se ha metido uno? ¿Verdad? Se ha metido uno, ¿verdad? Se ha metido uno seguro. Se ha metido uno seguro y va a salir por aquí. Uy, qué chistoso. Era el compañero, ¿verdad? Que se ha metido. Me imaginaba. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en YouTube? Pues. Más que lo mejor. Aparte de haber conocido a mi compañera Poppy Plays. Lo mejor para mí ha sido. La comunidad que tengo. ¿Dónde está el hombre este? ¿Está ahí? ¿Dónde está? Ah, está ahí. A tu casa. No te pongas tonto, ¿eh? Un saludo, Santex. Muchas gracias por seguirme, compi. Muchas gracias. Supongo, me parece que lo de suscribirse en Twitch, creo que es a partir de los 7 días de stream o algo así, haciendo 8 horas. No me lo he leído mucho. Kevin, ahora mismo no tengo novia. No tengo. Un saludito Fortustin. Un saludito Ure. Madre mía, vaya nombres tenéis, ¿eh? Werey. Ahí te quedas. Werey. A tomar un saco. Muy buena, chicos. 3 minutitos después. Ya digo. Un saludito a Santes. Un saludito a Miguelobo. Madre mía, cuántos emoticones por aquí, ¿no? Muy bueno. Pero va, otra partita. Esta, chicos, es el Link. ¿Qué pasa contigo, Rockshock? ¡Si te he saludado! Esta es el link. ¿Qué quiere decir? Que os digo por voz o lo leéis vosotros por el directo, ¿vale? Vamos intercalando. Oh. No se ve cuando se suscribe. Bueno, cuando me sigue alguien por esto no se ve, ¿verdad? Me parece que no. Ah, sí que se ve. Tengo que cambiarlo al cerdito, porque en Twitch, en YouTube sí que tengo lo del cerdito, pero aquí no. Vale, chicos, sin link. Ahí está, ¿eh? Lo tenéis que leer. Os lo digo, S mayúscula, C minúscula, 6, L mayúscula. Sí, te amo, Ros, os amo a todos. Ah, sí, lo que me preguntabais antes, ¿qué ha sido lo mejor de YouTube? Bueno, en general. Aparte de haber conocido a Poppy, que es quien me ha traído al mundo de YouTube y estas cosas. La comunidad, la verdad que la comunidad que. Los suscriptores, ¿no? Quiero decir que la comunidad. En general, en términos generales, estoy súper contento porque tengo unos subs muy cariñosos, muy, muy amables.
Y eso se agradece. Siempre hay alguno, por así decirlo, que es más pesado o está tonto, lo que sea. Pero en general, estoy muy, muy contento. Y la verdad que anima muchísimo, pero muchísimo a seguir haciendo cositas, a seguir trabajando. Y... Madre mía, me quedo sin nada al final. Buenas, pare. Me acuerdo de ti, compi. Una mochilita guay. Eres un pros. Muchas gracias. ¿Alguien dijo tonto? Sí. Germán, deja de hablar en inglés, pesado. Que no eres inglés tú. Que eres de Málaga. A ver. Ay, muchas gracias, Diego. Espero que lo disfrutes. No tenéis algo de munición, ¿no? Porque es que estoy peladísimo. Me vais a hacer entrar ahí sin nada, ¿verdad? Madre mía. ¡Tengo una escopeta! No, es una Lugrade. No hay ningún arma. Por favor, ¿no tendréis munición roja o algo para mí? Vale, gracias. Al menos que os pueda servir de ayuda. Al menos que os pueda ayudar, compis. Hola, señora Naquita. Me gusta tu traje. Lo quiero para mí. El naranja es mi segundo color favorito. Así que... Me gusta. Ya podrían hacer un traje amarillo. Eso sí que molaría. Vale, vamos a cambiar esto de lado. Recargamos. ¿Qué se hace si un ladrón te pide el PC? Y si no te mata, si no te mata, ¿qué harías? Por darle el PC. A ver. Me fastidiaría mucho porque tengo todo el material de YouTube ahí puesto, pero a las malas. Morir por un ordenador no merece la pena. Ya me lo compraré otra vez, si puedo. Y si no, pues lo que hay. No hay que arriesgar la vida por algo material, chicos. Por mucho que duela. Y mira que a mí me duele, perder algo material, por así decirlo. O sea, no es que sea materialista, pero... Pues, a ver, cuando te cuesta algo conseguirlo, pues... Pues te cuesta soltarlo, ¿no? Pero... Muchas gracias, Santex. ¿Vale? No sé qué hace este, pero me alegro. Gracias por disparar bien. Bien mal, quiero decir. Vale, este me viene bien. Y vale, ya tengo munición. Perfecto. Yo me alejaría ahí, compañeros, porque... ¿Dónde está el otro compañero? Se ha ido a tomar por saco. ¿Qué Windows tengo? El de cristal de toda la vida. No, tengo Windows 10. Vale, a tomar por saco. Me está preocupando el chico que ha ido para abajo. Ah, sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿En dónde te escriben más? Hombre, tengo... en Twitch acabo de empezar, por así decirlo, entre comillas. Así que en YouTube es donde me escriben más y tengo más comentarios y más gente. 55 de esto. ¿Estás bien, compañero? Sí. Vale, yo ya estoy bien. Cogeros para vosotros la latita. Visita Venezuela. Pues molaría visitar un montón de sitios, la verdad. A mí. Uy, esa escopeta. Me gustaría visitar muchos sitios, pero de momento estoy empezando. O sea, no. No tengo la money para visitar ningún lado. De hecho, no he visitado nunca nada fuera de España. ¿Qué prefieres, Scar o acá? Scar. ¿Hay un regalo por ahí? Munición. Este voy viendo munición, chicos. Yo voy viendo munición. ¿Y este? Igual. Hay gente que no sé qué pasa. ¿Por dónde pasó el link? Por aquí, por el directo. Lo que pasa, que estoy haciendo... Una partida con Link y una partida sin Link. En Venezuela pasarías hambre. ¿Le dices por algo en especial, Samir? No conozco mucho la situación de fuera, pero ¿a qué te refieres? Hay una ahí, ¿verdad? Va, ya está, perfecto. Tengo pastilla. No, no necesito nada más. Vale, perfecto. Sí, chicos, estamos haciendo partidas todo el rato con nuevos links y demás para que todo el mundo pueda entrar. ¿Qué opinas de la gente que le subió la fama en la cabeza? Yo pues sé. Pues ellos mismos. Ah, Bacha desconectado. Ostras. Pues tiene que haber una ahí, porque la acaban de matar. Sí, ahí. No pasa nada. Oh, que me ha disparado eso. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Madre mía, ¿qué tiene ahí? ¿Todo el arsenal de las granadas o qué? Vale, no pasa nada. Pero te no te separes mucho, que aquí la gente lo que busca es separarnos. Jolín, ¿pero qué pasa con las granadas este pavo? ¿Tiene granadas infinitas o qué? Te voy a hacer aquí, te voy...
Vale, eso os ha dolido. A puño. A puño, que más divertido. Ah, que hay otro por ahí. Vamos a por él. A puño es el más divertido. Vale, recarga, recarga, recarga. ¿Qué tiene este hombre? No he fijado en qué tenía de alma. ¿Hay otro ahí? ¿Pero dónde dispara? Me parece que está jugando con móvil. ¿Dónde disparas? Es que no tengo munición. Hola, señor. No sé, no sé qué hacía este hombre. Pero mira, oye, no voy a quejarme. Lo que pasa es que me voy a quejar de la vida que me está quitando esto, madre mía. Espérate que se nos complica la cosa, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Estás ahí? ¿Dónde estás? ¿Tan rápido ha huido este hombre? Disculpa que no os lea ahora, ¿eh? No. Vale, cúrale, cúrale. Yo os cubro. ¡Wow! ¿Por qué me...? O sea, ya le he pegado dos y él con menos armadura me ha reventado. Bueno, para vosotros, chicos. Debe estar casi muerto. ¿No? Tenéis que poder, chicos. Confío en vosotros. Extractus. Pues bienvenido a Extractus. Vale, va. Nos curamos. Podéis vosotros, ¿no? Vale, perfecto. Perfectísimo. Muy buena, chicos. Muy, muy buena. Ahí estamos. ¿Cuáles de las escopetas me recomiendas? ¿La de 5 balas o la de 2? Generalmente suele ir mucho mejor la de 2 balas, la MP220. Dao, ¿crees que deberían de sacar peroles y cuchillos como un puro y un modo de colgar pistolas con el botón 3? No sé si van a colocar más armas o lo que sea. Cuchillos, la verdad que molaría que hubiese algo de cuerpo a cuerpo, pero tendrían que nerfear un poco el puño entonces, porque es que hace mucho daño para ser solo el puño. Dao, en Venezuela una bolsa de pan te cuesta más de 100 euros. No fastidies. ¿Tanto? Dao, ¿qué prefieres? ¿Cómo es tu muerte o saber cuándo va a ser tu muerte? Supongo que siempre es mejor con el cómo, ¿no? Porque si puedes evitar el cómo, pues... Pero supongo que si te dices la muerte teóricamente, aunque tú dices el cómo, llegará un punto en el que el cómo ese pasará de alguna manera u otra, así que... Pero teóricamente el cómo, porque el cuándo ya es más jodido, yo creo. Es que yo que sé, te dicen, vas a morir en el accidente de coche, pues no tocas un coche en toda la vida. Y ya está. ¿Piensas visitar algún día algún país? Pues mira, yo diría que casi como cualquier friki, entre comillas, gamer, le gusta visitar Japón. La tierra de... Pues sí, de las cositas estas. De juegos, anime y estas cosas. Que me gusta también mucho anime. Y la verdad que molaría. También me gustaría visitar Italia. La verdad. Me gustaría visitar Italia. Y más sitios, obviamente. Más sitios, obviamente. Lo que pasa es que... Cuando se pueda. Muchas gracias, Pare. La verdad que lo estáis haciendo súper bien, chicos. Estáis jugando muy bien esta noche. Bueno, sí, esta noche. Creo que me habéis dicho alguna más. No digas mi ubicación, soy la gente 020. ¿Qué dices, loco? Buenas, Pancho Ecu. Sí, le he dicho bien, Pancho Ecu. Dos. Tiene muchísima gente. Somos 73, madre mía. Espera, estoy sudando. Ay, me he puesto a sudar a ver 73. Madre mía. ¿Qué prefieres, zombies o vampiros? Cada uno tiene su encanto, ¿no? Lo del zombies o vampiros. Pero supongo que últimamente está como más de moda el tema de los zombies. Lo que pasa es que, la verdad que juegos estos de soportar oleadas con zombies siempre molan. A mí siempre me ha hecho gracia. ¿Qué youtuber quisieras conocer en persona? Supongo que de los que más veo me gustaría más conocer, supongo que a Willy. Willy... Supongo que se parece más a mí, entre comillas. No, obviamente no me parezca a él, ¿no? Pero a forma de pensar o de hacer las cosas, por así decirlo. O de reírse de las mismas tonterías. Pero si te dicen, vas a morir por un coche, es diferente. Porque a pesar de que no te subas a un coche, aún así puedes romper. Hombre, si te quedas toda la vida en casa, por así decirlo, y trabajas desde casa, lo que sea, difícilmente debería atropellarte un coche o desde un coche. A no ser que sea un coche de juguete, ¿eh? Un coche de juguete que se te atasque o lo que sea y te reviente, yo qué sé. Oye, al final, ¿he puesto link? Sí, he puesto link, ¿no? Sí, he puesto link. ¿Prefieres gatos o perros? Pues por preferir, prefiero perros.
Soy más de perros, aunque si pudiese elegir del todo, me gustaría un cerdito, un mini pig de estos, un mini cerdito. Oh, me encantan los cerditos, son tan bonitos. ¿Sería bueno hacer un 50 por 50? Pues sí, sería bueno, la verdad es que sería muy chulo. Pero si lo, a ver, es que es complicado porque sigue mucho la dinámica del tema de Player 1. ¿Cómo venías ya con arma? ¿Cómo me ha quitado? Me ha hecho un crítico, ¿no? Uf. Necesito ayuda aquí, chicos. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Ah, no tienes arma tú tampoco. Madre mía. Necesitamos más ayuda. Necesitamos más ayuda, chicos. Ey, ¿qué pasa con? No se juega adecuadamente. ¿A qué te refieres, Soma? Que no se juega adecuadamente. Cuéntame. Cuéntame, Soma. Buenas, Marcolomé. ¿Cómo estamos? Acordaos, chicos, de suscribir. No, o sea, aquí no se dice suscribir. Acordaos de seguirme. Uf, cuidado. Acordaos de seguirme, chicos, para que cuando haga más directos por Twitch, pues os salga la notificación. ¿Vale? Hombre, ya si me seguís por YouTube, pues mejor los que no me sigáis. Vale, una pistola, algo salvo. Espera, vamos a ir todos juntos. Ahí estamos, todos juntos. Date joder, pero se me queda trompicones como saltos. Prueba a reiniciar el. Puede ser los servers, aunque ahora mismo no me está yendo mal. A veces pueden ser los servers perfectamente, pero si no, prueba a cerrar todo el navegador. No me gusta. Ay, no me gusta que me. O sea, me gusta, pero no. Me preocupa. Me preocupa que me tengáis que dar las cosas, chicos. Vale, buena, 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 buena. ¿Cuál es el mejor secreto que le puedes dar a YouTube que apenas está iniciando? Que no se desespere. Que no se desespere porque. Espera, que te va a apuntar a este tío. A ver, me estás cabreando. Tu casa. Que no se desespere porque los comienzos de un youtuber es muy, muy, muy lento. Muy, muy, muy lento. Vamos a poner esto, aunque no me guste ser el primero, da igual. Es muy lento y puedes tirar tranquilamente 6 meses con pocos subs y pocas visualizaciones. Pero lo bueno y malo de YouTube, por así decirlo, es que contra más subs vayas escalando, vas teniendo, más gente te ve y más posibilidades de que tengas algún suscriptor más. Así que el consejo que puedo dar es que para alguien que empiece. Para alguien que empiece es constancia y no preocuparse. No preocuparse, la verdad. Tanto juego. Estaba en la cama tumbada y cuando vi la notificación directa. Madre mía. ¿Nos disparan? Uy, que son tres. Vamos dentro, vamos aquí dentro. Uf, que hay muchos, hay un montón aquí. Solo tengo tres balas, me caché en la mar. Vale. Para adentro, para adentro. Que no saco solución, chicos. Compañero, compañero, compañero. No tengo más munición. Quito algo, tío. Estamos en la caca. Doble M9. Vale. ¿Se ha caído? ¿Yo mamá? No. Uy, mira, que no tengo munición. Vale, tengo que cambiar esto al menos. Lo siento, compañero. Te quedas solo. Vale. Sigue corriendo, Dagun. Porque el tío se me está siguiendo segurísimo. Perfecto, sigue corriendo. Espero no encontrarme a nadie más. Y nos escondemos aquí. Te debería pasar de mención, no os preocupéis por las donaciones, chicos. Además que ahora mismo no lo tengo, no, aún no lo tengo activado en Twitch. Así que por eso tampoco os preocupéis. Vale, vamos a tomarnos esto. El tío ese no nos ha visto, perfecto. Así me da un poco de tiempo. ¿Qué pasa si? Pero ¿qué pasa si tú estás en tu casa grabando un vídeo y de repente Bloom Crash? ¿Pasa y te traspasa las paredes de tu casa? Si te atraviesa. Si atraviesa un. Mierda. No, ahí está. Vale. Vamos a asegurarnos la jugada. Si ya atraviesa la pared un coche, pues ya poco puedes hacer. ¿En serio? ¿En serio? ¿No ha reventado el barril con el escopetazo? Yo es que tengo mala suerte con los escopetazos. Uy, esa escopeta me gusta, ¿eh? ¡Wow! ¿Qué tenías? Gracias por el regalito, compi. Muchas gracias. Todo el regalo. ¡Ech! ¡Ech!
Uy, que me rodean. Se me lía. ¡Ay, me han rodeado! ¡Qué lástima! ¿Cómo puede ser moderador en YouTube? En YouTube, de momento, no quiero más moderadores. Aunque seguramente tendré que añadir de aquí poco algunos. Pero de momento, no pongo ninguno más, chicos. A ver, ¿me habéis dicho alguna cosa más? Muchas gracias, Germán, por lo del host. ¿Qué prefiero? ¿Si ir de vientre o hacer pipí? Pues, las dos cosas, ¿no? No hay preferencia para eso. ¿Qué opinas si pusieran un 50 o 50? Pues molaría, Cadel molaría. Aunque no sé si lo van a hacer, pero molaría bastante. Más que nada, pues por darle un poco más de salsa, ¿no? De darle la chicha al juego y tener una variedad distinta de juego, pero bueno. ¿Ahora que era con Link o sin Link? Era sin Link. ¿Esto lo he escrito yo? No. Ya no me acuerdo. Creo que era sin Link. Ahora me parece que era sin Link. Hello, sad boy. I don't understand you. Ahí ya tenéis. Q mayúscula, 3 mayúscula, J minúscula, N mayúscula. No sé si es ruso de verdad. Si lo parece. Pero bueno, no lo entiendo. ¿Era con Link? Seguro que era con Link. Es que ya no me acuerdo. Tengo muy mala memoria. Tengo muy mala memoria. El Survive pudiera modos de superpoderes. Sería muy guay. Lo de los superpoderes. Por el tema del Fortnite, ¿no? Que estuvo con... Era con Link. Bueno, no os preocupéis. Ahora hacemos dos con Link seguidas y ya está. Espero que no me engañéis, ¿eh? Ahora hacemos dos con Link y ya está. No pasa de nada, chicos. Vale, esto por aquí, esto por acá, esto por acá. Tenemos una escopetilla. Empezamos bien. Y una pastilla. Perfecto. Un modo Thanos. La verdad que molaría, ¿eh? Molaría un montón. Me va lagado, ¿eh? Me va un poco lagado. Esperemos que no me pase factura. Claro, por el Fortnite ya me imagino. Ya me imagino que el poder Fortnite. El señor Thanos y la piedra del poder. La piedra del poder. Las gemas del poder. ¿Habéis visto la película de Infinity War? Bueno, o más bien dicho, La Guerra del Infinito. Bueno, que es lo mismo, ¿no? Pero pues si en español o en inglés. Me está yendo muy lagado. ¿Dónde te has reventado? ¿Está reventado ahí fuera? Vale. Esto me viene bien. Me está yendo muy a tirones. Cuidado con la granadita. Vale, la granada para otro lado, compañero. Vale, hemos salvado a Dudu, perfecto. Ahí estamos. Para vosotros, jugadores. ¿Hay alguien ahí? No tengo munición verde, que sí, tampoco lo podría cambiar. Vale, perfecto. Muy buena, Dudu. Cojo solo una, las demás para vosotros. Vamos a cambiar esto de lado. Ahí estamos. Recargamos. Ahí, perfecto. Ya no me digas nada. Vale, no, yo no digo nada, tranquilos. Ya lo preguntaba si lo habéis visto. ¿Hay alguien ahí? Sí. Vale, para afuera. ¿Cuánta munición tienes? Bueno, sí, suficiente. O no. Ay, se me la había. Oh, madre mía, se me está pegando unos tirones esto. Pues ya que no me llevo yo el arma, pues para vosotros. Deadpool mata a Thanos, ¿sí, no? Eso es un spoiler. ¿Cómo le puedo dar following? Arriba debería salir lo del follow, chicos. Arriba del directo, más o menos. Debería salir, si no me equivoco. Mira, tenemos la escopeta buena. La escopetilla buena. ¿Qué clase de preguntas son esos, compañeros? No huyas. Uf, chaval. ¿Dónde salió este hombre? No estás ahí, ¿no? Yo no sé, hay gente que revienta los barriles con una facilidad y yo no lo consigo. Sí, lo de seguir. Vale, a tu casa. ¿Qué prefieres, Player, Fortnite o Pug? A ver, he jugado los dos. Mucho más tiempo a Player 1, la verdad. Los dos tienen su estilo, pero supongo que da más vida el Fortnite, la verdad.
Madre mía, las granadas que están volando por ahí. ¿Hay algún arma que me pueda ir mejor? Este casco me iré bien. Si no tengo munición. Cuidado, granada, granada. Cuidado. Busco un arma mejor que esto. Uy, el explosivo. He gastado toda la munición en mi compañero. Vale, perfecto. Uf. Naranjita, que me gusta. ¡No! ¡No! Si era posible, pensé que era un aliado ese. No me da cuenta. Pero, ¿ves a luchar? ¿Ves a ayudar, Yubin? ¿Nos van a dejar? Uf, ojalá no es de tiempo, ¿eh? Vale, tenemos que curarnos. Ese tier lleva... se me está lagueando, es que no puede ser. A ver, el truco de la Vector es protegerse. No pasa nada, Canon. Uy, que viene otro, y otro por ahí abajo. Cuidado. No pasa nada, Canon. Disculpa si no puedo... Esto me puede ir bien. ¿Has reventado ese? Buenísima. El problema es el de la Vector, ¿no? El problema es el de la Vector. Cuidado con el de esto, con el barril explosivo, ahí estamos. Que no tengo munición azul. Si tuviese munición azul aún iba. Me cambiaba el arma. Bien. Madre mía, la puntería. Oh, una saiga. Voy a por ese. Voy a por ese. Ni me lo pienso. ¿Dónde está el tío? ¿Dónde se ha ido? Ni Vector ni hostias. ¡Hala! Toma por saco. Ahora sí, ahora paso. No sé qué ha puesto King Zombie, pero adiós. Pare, sí, a ver. A veces juego Fortnite, lo que pasa es que aún no lo he subido mucho porque es que soy muy malo. Sobre. ¿Qué prefiero, Survive.io o Zone Royale? Realmente prefiero Survive.io. Aunque los dos me gustan. Pero me parece como. No sé, me da la sensación como más serio, entre comillas, el Survive. Y me gusta ese aspecto. Vale, ahora es con Link, chicos. Ahora es con Link, así que... Xiao, Kim Zombie, Xiao. Thank you for being with me. Bueno, Giancarlo, pues... intentaré subir alguno, es que el problema es que soy muy malo. Y me da cosa, pero intentaré hacerlo de vez en cuando, ¿vale, chicos? Te reto a jugar la siguiente partida con la T. Tengo un reto en YouTube de la OT. Voy a traducir eso, porque suena un poco mal. A ver. Pues vale. Ya ves, es que es ponerlo ahí. Y entran todos ahí de golpe. Vamos para allá, chicos, vamos a seguir las partidas. Narcolombia, es que no puedo hacer más. Tengo que probar en Twitch, que le he visto a un chaval meter una especie de bot para hacer una especie de cola para poder jugar. A ver, que antes no va a dar tiempo a leerlo, Canon. Sorry, cuídate, no podré jugar contigo en una partida porque el directo me va 10 segundos atrasado. Espero que podamos jugar unas partidas cuando termines el directo. Canon, cuando pongo el link, a ver, aunque a ti te va 10 segundos atrasado, teóricamente también le irá a todo el mundo 10 segundos atrasado, si es que va 10 segundos. A ver, 1, 2, 3... 4, 5. Bueno, pues sé que sí, sean 10. Bueno, va. Os amo a todos, Marco, lo menos, os amo a todos. YouTube y Twitch. Hombre, en YouTube puedo hacer los vídeos y demás y estoy más tranquilo. Lo que pasa es que también me gustan mucho los directitos, la verdad. 83, madre mía. Buenas, Dylan, muchas gracias. Muchas gracias por ser mi fan. Te reto una partida solo con nada. ¿Cómo os gusta ponerme retos complicados, eh? Es que, madre mía. Y el reto de la OT ya la hice en YouTube. El que es mentira, Destroyer. Cuéntame. Crea más leaks. ¿Cómo leaks? Madre mía, qué poca puntería tiene este arma. Es lo único que no me gusta este arma. Revienta mucho, pero es que tiene una puntería malísima. Y no se morirá, ¿no? Vale, muérete, por favor. Vale, perfecto. Ostras, que están reventando a mis compañeros. Voy. Madre mía, si es que no puede salirme.
Pues, Dylan, en cada partida estoy haciendo, poniendo links y demás. Crea otro link. A ver, Giancarlo, Giancarlo. Las cosas no se dicen así, compi. Bueno. Bueno. ¿Dónde se ha ido ese hombre? ¿Pero cómo corre tanto? Y mi compi está a tomar por saco. A ver. Para jugar conmigo, en cada partida estoy. A ver un segundo, ¿eh? Hola, señor. ¿Por qué falló eso? Soy tonto, ¿qué me pasa? Pero. Que estoy apuntándole a él, pero no entendía ese fallo. Voy a morir. Voy a morir. Es que Giancarlo no entiendo. No entiendo lo. El problema. Sí, la próxima también será con Link. A ver, chicos, os lo he dicho muchas veces. El problema de que pueda jugar cada uno de vosotros no está en mis manos ahora mismo. No está en mis manos ahora mismo, no puedo controlarlo yo, chicos. Yo pongo el link y jugamos simplemente, no puedo hacer más. Así que es lo que hay, compis. Intentaré buscarlo, os he comentado lo del bot. A ver si con eso sí que podríamos hacer algo así más ordenado. ¿Hasta cuándo vas a estar, Dagún? Pues hasta que vengan de la compra, que no lo sé. Pero luego intentaré, después de cenar, intentaré echar otro ratito, ¿vale? No lo prometo, pero intentaré echar otro. ¿Qué hay ahí, combi? ¿Hay uno? Vale. Vale, voy contigo. No hay que separarnos. ¿Es tú, combi? Ay, que no tengo carga esto. Soy tonto. Siempre me pasa lo mismo. Me queda sin munición. Me queda sin munición. Vale. Cuidado con el barril, que lo carga el diablo. Cuidado con el barril. Madre mía. Después de cenar con supervivientes. Sí, madre mía. Es. A ver. Así que no se acaba de hacer la hora. Ahora lo miro, chicos. Ahora lo miro. Oh, gracias. Pero no. Uf, cuidado. Vale, voy a quedarme con esta arma para tener algo de cerca. Que estamos jodidos, ¿eh? En verdad estamos muy jodidos. Poca broma. Uy, cuidado. Vale. Buenísima. Buenísima, buenísima. Pensé que el tío se iba a retirar hacia atrás, pero parece que no. Vale, más fea. Vale, buena. Necesitamos munición. Necesito. Vale, eso me viene bien. Eso me viene bien. Pero necesito cambiar de arma de lejos, entonces. Necesito otra arma de lejos. Si estamos yendo al mismo tipo de arma, vamos mal. Necesito una checa algo al menos. A ver, recarga. Cambiamos a esto. Perfecto. Me está poniendo nervioso Giancarlo. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Perfecto. Perfecto. ¿Dónde ha salido esta gente? Uf, que tiene una SCAR. Me caché la mar. Eso te tendría que doler. Vale, perfecto. Necesito tipo con vector, pero no está igual que tengas vector. Uf. Gracias, compi. Necesito curarme, espera.
Vamos a curarnos, que necesitamos curarnos, compi. Uf. Vale. ¡Buenísima! Madre mía, el Danirol, ¿cuántas muertes ha hecho? 12. Madre mía, el Danirol. Buenísima. Buenísima, y el tío este se viene a tomar por saco. ¿Cómo se va? ¿Cómo se echa aquí alguien? Ahí. Se acabó lo que se daba. ¿Qué color de esquina te gusta más? ¿Cómo que te refieres con color de skin? Ah, de skin, es que no he entendido esquina. El naranja. Mi color favorito es el amarillo. Pero mi segundo color es el naranja, así que el naranja. Un saludito a Adel. Como antes he hecho, me he equivocado en lo del de esto, ya lo he baneado, Toxte. Ya lo he sacado. Como antes me he equivocado, hago dos links seguidos, ¿vale? Y ahora hacemos otra sin link. Un saludito, Peque Juan. Un saludo, Dylan. Vale, vamos allá. Otra con link, ¿eh? Que antes me he equivocado. Y para enmendar el error, ahí te lo tenemos. Ya está baneado. Madre mía, qué velocidad, por favor. Madre mía. Buenas, Pexi Gang. 69 viewers ahora mismo, madre mía. Es un buen número. Sí, la verdad que no he entendido qué le pasaba a ese hombre en la cabeza. No he entendido, la verdad. Así que nada, vamos a seguir con las partidas antes de que nos interrumpan. Yo lo tengo muteado. ¿Sale a todos que no pueda hablar? ¿O que ya no está? ¿O cómo funciona eso? Me había gustado la skin blanca y la skin negra. Uf, madre mía, qué tirón. Había hacía un segundo que yo había dejado de apretar en la dirección. Qué tirón, por favor. Bueno, necesito pillar un arma. Un arma. Bueno, vale, a ver. Perfecto, perfecto, perfecto. No es lo ideal, pero. ¿Estáis bien? No estáis bien, no estáis bien. Tengo que subir. ¿Dónde está el tipo? Mira aquí, te curo. Vamos aquí. Vamos a ver. ¡Hola! ¿Dónde estaba el tío ese? Desde la ventana. ¿Me voy abajo? No. ¿Dónde voy? Ostras, no puedo arañar. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Le he dado a silenciar o no sé qué le he puesto. Es que no me conozco mucho a un Twitch, chicos. Disculpad por haber tardado en echar el pesado ese, que no he entendido. O sea, yo soy bastante tolerante, pero ya estaba bastante pesado, tío. Vale. ¡Oh! La última partida, chicos. Me acaban de picar. La última partida. No sé si habéis escuchado el tirirín, pero tendré que dejarlo después de esta partida, chicos. Pues no voy a decir ahora porque me cago. Vale, cubrida la retirada. Uf. Vale, va. Aquí hay uno, ¿eh? Vale, perfecto. No sé si le habré dado antes. Vale, perfecto. Uf, esa granada no había visto, ¿eh? Esa granada no había visto. ¿Qué ha pasado ahí? ¡Ah! Me cachi la mar, si es que no tengo curas. ¡No! ¡Ay! Me cachi la mar. Muchas gracias, Dylan. Un saludito también para ti. ¿Por qué te das igual de volver? Porque tengo que a preparar la cena ya. Estaba esperando a que me viniesen de compras en casa. Así que toca subir la compra, que no hay ascensor. Pero luego de cenar, sobre las 11 aproximadamente, de aquí una hora y media aproximadamente, volveré a hacer otra horita, ¿vale? Directo, ¿vale, chicos? Así que si estáis por aquí, no lo haré en Twitch. Quizá mañana hago un en YouTube, no lo sé. Ya veremos. El siguiente es que me tengo que ir. lo siento, chicos, de verdad. Me han picado y tengo que bajar. Así que lo siento mucho. No os peleéis, chicos. Pero luego de cenar volveré otro ratito, ¿vale? No os preocupéis. Después de cenar vuelvo de aquí una hora y media aproximadamente. Estaré de nuevo una horita o algo así en directo, ¿vale, chicos? Así que muchas gracias por haberme acompañado. Y disculpadme que me tenga que ir así de prisas, pero nos vemos luego, ¿vale? Así que muchas gracias y nos vemos. ¡Hasta luego! Os amo a todos, a todos. Ha ha ha.